como pueden ver, hoy es un día especial. Tengo a un amigo muy, 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 muy querido a quien hay que darle un aplauso definitivamente. Porque tiene un talento, aparte de culinario, tiene un talento nato en la música. Mauro, gracias por estar con nosotros. Gracias, John, un placer. El nombre de nuestro amigo, ¿te puedo decir chef? Me puedo decir chef. Porque este hombre es súper polifacético, es chef, es músico, intérprete, es súper creativo y tenés un gran don. Gracias, John. Te felicito, gracias por estar con nosotros. El nombre de nuestro amigo es Mauro Caminiti, a quien yo... doy la bienvenida. Te sentís en casa, me imagino. Fabuloso, ¿verdad? Absolutamente, con música y con cocina. Buenísimo, claro. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Echate una cancioncita, pues, de esas bien italianas. ¿Qué te Vamos parece? A hacer una italiana. Contar la historia que me estabas contando en relación al plato que traes el día de hoy. Buenísimo, empezamos con, hacemos un gnocchi. Gnocchi, un plato que se come el jueves en Roma. Giovedì, gnocchi, jueves, gnocchi. ¿Por qué? Porque el viernes, como buenos cristianos, la comida es muy rigurosa, un pescadito y nada más. Entonces el jueves hay que darle algo bien sustancioso, ¿eh? Bueno de comer. Entonces se hacen los gnocchi. Los gnocchi se hacen de miles de maneras. Hoy quiero hacer una salsa amatriciana en honor de las víctimas para el terremoto de Amatrice. Sí. La ciudad de Amatrice ha sido destruida, será reconstruida. Así seguiremos es, con fe seguiremos, y nos solidarizamos con ellos. Seguiremos y es haciendo. Por ello que quisimos dedicar también este plato y este especial el día de hoy. Nosotros tenemos ese don maravilloso que Dios nos ha dado, que tenemos el don de la solidaridad. Y hermano, te agradezco por haber venido. Gracias. Cantanos una canción entonces, vale, que me imagino vale, que vale. Dejaste enchilado a más de uno. Hacemos una canción vieja, muy vieja, muy vieja. Napolitana, de buena comida también Nápoles. Por ti que soy con se mareta, una capelella que vi si era alzata, passa scampaneando per tu l'età, come una guappa posso fa guardare, tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senti a me chi tu fa fare, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato, tu balli o rock and roll, giochi a baseball, ma i soldi per camel, chi te li dà? La borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano? Eso! Para che más, verdad, definitivamente. A nombre de Maggie, yo también traigo un plato exquisito, una sopa, una cremita deliciosa de entrada para esos ñoquis estupendos que nos trae nuestro amigo, el chef Mauro. Hoy quiero que me acompañen a mi cocina, facilísima la cocina de hoy, muy rica, económica y no elaborada con las manos, sino con el mismo corazón. ¡Vamos a mi cocina! Ahora sí, Mauro, venimos a la segunda parte, que hoy estamos felices. Definitivamente vamos, vamos. Estamos felices, tal vez me ayudan con la guitarra de Mauro. Vamos hasta a desconectarla y todo, porque estamos en vivo y a todo color. Esa es una de las cosas que a mí me encanta de hacer televisión en vivo, y la verdad que estoy feliz. Mauro, tal vez hacemos, antes de empezar a elaborar ¿sí? la receta, compartamos la receta en el GDC. Claro que sí. Está bien, apunte papel y lápiz, pégase la carrerita, traer su libreta, su cuaderno, su libro de apuntes, lo que desee, pero no se quede sin apuntar esta deliciosa receta. ¡Ahí le va! Bien, empezamos. Para hacer esta deliciosa receta, que son unos ñoquis en salsa amatriciana, amatriciana, necesitamos 500 gramos de ñoquis, una taza de tomates pelados, media libra de tocineta o bacon, lo que conocemos nosotros, 4 onzas de queso parmesano fresco, 3 cucharadas de aceite de oliva y 2 onzas de ron oscuro. Me llamó mucho la atención lo del ron. Sí, porque queremos hacer algo que sea un poco de Amatrice, pero también un poco de Nicaragua. Eso. Entonces, en vez del vino, le ponemos el ron para el tocino ahí, mientras lo estamos cocinando. Y como tenemos el mejor ron del mundo, absolutamente. Podemos fachentear con esa. Absolutamente, Benita. Absolutamente. Excelente. Le da empezamos honor. Entonces con la... Empezamos a cortar el tocino. El tocino. En cubitos, en cuadraditos. La pancheta. La pancheta, exactamente. La pancheta. Ahí empezamos a cortarlo, así,
Media libra, ¿verdad? Sí, media libra. Ajá. Sí, empezamos, vamos a empezar con eso para hacer una porción para prueba, para nosotros, ¿verdad? Sí, para sí, degustación. Sí, sí. Bien. Excelente. ¿Cómo nace el arte culinario en Mauro? Bueno, en Mauro. ¿Te pongo temperatura? Sí, sí, sí. Vamos, okay. Empezamos. ¿Cómo nace el arte culinario? ¿Cómo despiertas? Bueno, a los 3 años recuerdo que empecé con mi abuela y mi mamá que cocinaban. Ajá. Para la Pascua, para Navidad, ¿no? Se cocinaba mucho en casa, aparte todos los días. Y entonces yo siempre andaba mirando, apenas llegaba a la mesa. Ajá. Y empecé así. Entonces el placer por la cocina, obviamente se ve que me gusta comer. Se nota. Y entonces, y la pasta se nota aún más. No, ese gran placer empezó mi pasión. Ajá. Después, al crecer en la escuela superior, en la universidad, cenas con amigos y experimentos de cocina africana, norteafricana, sí, couscous, sí, qué bonito. Y otra cosa, la pasta siempre, un típico. Así, llegando a Nicaragua, empecé a trabajar de chef. Eso. Y desde San Juan del Sur hasta Managua, Gran Plaza y en Mucul, fabulosa experiencia, trayendo la pizza ahí. Excelente. Así empieza. Excelente, la verdad es que es una pasión desde muy atrás, como dicen, ¿verdad? Así es. ¿Agregaste aceite de oliva? Un poco de aceite de oliva. De hecho, el tocino tiene su grasa. Sí. Podría hacerse empezar a freír hasta sin aceite. Después se le añade un poquito con el ron antes de empezar a poner la salsa de tomate. Ahora lo dejamos calentar. Excelente. Bien. Uh-huh. Lo ponemos a fuego alto. Sí, también estamos en las redes sociales, te cuento, en el Facebook de Cocinando con Vos. Saludos especiales. Si tienen algún comentario para el chef Mauro, lo pueden hacer en este momento con muchísimo gusto. También nos pueden hacer sugerencia. Y les agradecemos muchísimo la sintonía a través de las redes sociales. Aquí no agregaste la media libra, ¿verdad? Aquí no, es menos de la media libra, por lo que vas a montar sobre un plato. Sí, hacemos un plato, va a ser un plato excelente. Abundante. La salsa usualmente se hace con tomates pelados, me dijiste. Con tomate pelado, por simplicidad. Uh-huh. Buenos tomates pelados hay en Italia, obviamente. Aquí hay de buenos tomates pelados. Sí. Hay también de buenos tomates frescos. Se toma el tomate fresco, se le hace un cortito a cruz en la cima, se quita la parte verde en agua hirviente. 1 minuto, se quita del agua, se pela y se pone. Una consulta. Usualmente nosotros en Nicaragua producimos el tomate pera, que llaman, ¿verdad? ¿Es exactamente ese que tiene esa acidez? Eso, el acidez. Para combatir la acidez le añadimos un poco de... Básico, el azúcar, ¿verdad? Un poco de ¿verdad? Azúcar, sí. Uh-huh. En este caso también el ron flor de caña ya ayuda con su punto de azúcar, ya va a ayudar a quitar la acidez. Sí, ayuda bastante, ¿no? Y le da, tenés la ventaja que podés hasta flambearlo para quitarle un poco de grasa también, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita mismo. Sí, excelente. Mm-hmm. Veo que me llamó mucho la atención también el queso parmesano fresco. El parmigiano. Normalmente se utiliza el pecorino, que es un tipo de queso duro también con un sabor apenas diferente, pero el parmesano se puede utilizar absolutamente. Sí, dependiendo del gusto. No debe faltar. No debe faltar, claro. Sí. Ahorita vamos a ponerle un poquito de roncito, hacemos un poco este de fuego, eso lo tomamos después. ¡Qué rico! Buenísimo. Es lamentable la tragedia que acaba de pasar Italia, pero una de las ventajas que tenemos los latinoamericanos y los italianos, que nos parecemos mucho, nos levantamos de la ceniza. Absolutamente, ¿verdad? Absolutamente. Y viendo las cosas con positivismo, y yo estoy seguro que todas esas personas que pasaron esta tragedia, de esa misma manera, con la ayuda de Dios, se van a levantar con esa fuerza. Nuestra solidaridad a todos ellos. Y hoy quisimos dedicar este programa, este especial, a todos ellos, ¿verdad? Gracias. Con muchísimo cariño. Todo y por supuesto amor. Con tu compañía, amigo. Gracias por aceptar la invitación. Es tu casa, para nosotros es un honor realmente. Ayer le comentaba a nuestro asesor culinario, don Jorge Areva, le digo, mañana voy a tener a Mauri. Se puso muy contento porque Jorge era el que trabajaba como chef ejecutivo en el Holiday. ¿Cómo no? Tuviste la oportunidad tú de dar unas conferencias ahí, ¿te acordás? Las clases magistrales que diste. Hicimos un curso y un pequeño festival. Muy bonito, sí. Y ahora, ayer que le dije, se puso muy, muy, muy contento. Te manda muchos saludos. Un saludo a Jorge. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy rompiendo un poco el tomate. Ajá. Para que cuando lo añadimos ahí al tocino, cuando sea más fácil. Cuando hice el comentario de la licuadora, me dijiste que... Nosotros hacemos de manera tradicional. Uh-huh. A veces un poco de imperfección en la cocina hace la cosa más divina. Sí, verdad. No, y parece mentira, hermano. Toda la comida artesanal, los productos artesanales y todo eso son los que están pegando duro hoy en día.
¿verdad? Ya lo industrial está pasando como a segundo plano. Exactamente. Vamos a pausa comercial, ¿te parece? Bien. Usted no se mueva porque el día de hoy tenemos un buen invitado. El día de hoy muy contento de tener al chef Mauro. Bienvenido, Mauro. Gracias. Gracias. Y nosotros ya volvemos.